Antes de empezar este video, quiero decir algunas cosas. Antes que nada, si me ven serio, no es porque yo haya sufrido la verdad. Mi familia no le pasó nada, gracias a Dios. Pero bueno, no es de que yo sea alguien muy religioso ni nada, pero bueno, gracias a Dios no le pasó nada a mi familia ni a algún ser querido mío. Y pues quiero decir que también hago este video porque muchas suscriptores y suscriptoras. Antes de empezar, quiero decir que bueno, no hice guión, no hice nada. Me acabo de despertar hace prácticamente 10 minutos. Grabo principalmente también porque muchos se preocuparon y sería muy difícil. Pues que también hago este video porque muchos se preocuparon, pero como digo, a mí no me pasó nada. Yo soy del país de México, pero no soy de la Ciudad de México, de Oaxaca, ni de Chiapas, no. Yo vivo muy retirado de todas esas partes. Y pues aquí solo fue un pequeño temblor, pero en la Ciudad de México, como vuelvo a decir, no hice guión ni nada. Fue algo muy fuerte, así que hay que guardar respeto. Si me ven serio, es porque yo quiero, como vuelvo a repetir, guardar respeto, no tanto porque yo haya sufrido, porque en verdad, gracias a Dios, como lo vuelvo a recalcar, yo no sufrí nada, pero hay que guardar un gran respeto porque estaba viendo que muchos suscriptores pues son de partes donde sufrieron en verdad el terremoto. Bueno, si me ven que hablo sobre esto en mi canal, cuando mi canal es de otra cosa muy distinta, sobre cosas random, retos, bromas, de cualquier otra cosa, es porque bueno, no sé, siento que tenía que hablar. Además de que los suscriptores me estaban pidiendo, yo quería saber cómo están ustedes. Pero también quería decir otra cosa. Yo no soy el más experto en solucionar cosas, en saber cosas, no he investigado. Pero decían que mañana se va a acabar el mundo, el 23 de septiembre. Quiero decir que esto es una total falsedad. Cuando el mundo se acaba es cuando alguien se muere por sí mismo. A ti se te acaba tu mundo, no porque alguien diga mañana se acaba el mundo, se va a acabar. Bueno, quiero decir que pues muchas fuerzas para todos los que estén sufriendo, o ellos no, o la gente que tenga familiares que sufrieron, que pasaron por algo. En serio, México está en shock ahorita mismo, y no solo México, Estados Unidos, Brasil, Chile, Puerto Rico, República Dominicana, muchos lados. Hago este video también, como vuelvo a decir, por muchas cosas, para que apoyemos todo. Mucha de la gente que ve mis videos no es de México necesariamente, es de Argentina, Uruguay. Antes que nada, quiero decir que gracias a todos los que pues están apoyando a México, y pues también quería como hablar sobre esto, ¿no? Es un video que en verdad no hice guión. Si tú quieres saber más sobre todo esto, te invito a que vayas a un canal a que se dedique a noticias o algo así. Yo solo quería resolver la duda de que si yo estaba bien, gracias a Dios, sí, a mí no me pasó nada, ni un simple moretón, ni un nada, o sea, nada, ni a mi familia. Bueno, amigos, también estaba viendo que mucha gente luego bromea con esto, lo que está pasando en México. Antes que nada, quiero decir que hay que guardar respeto, quien sea, si te pasó algo, si no te pasó algo, si a tu familia, quien seas. Resulta que yo ya estaba en mi celular y vi un meme, como le quieres decir, de un amigo que decía algo así como que el temblor y tu novia todavía no te habla. O sea, si tú hiciste alguna de este tipo de cosas, de burlarte sobre lo que está pasando, pero en serio, no hay motivo para que hagas bromitas sobre esto. Yo ayer estaba en una clase de geografía, pues ya era mi última clase, y pues yo estaba como que bueno, el temblor, estaba pensando normal, ¿no? Pero hasta que una maestra nos dijo, imagínense ustedes como padres o como hijos o como cualquier familiar querido, pues de las personas que están sufriendo, saber que la mayoría murieron de una causa que no puedes resolver, porque son causas que en verdad pues son de la naturaleza, tú no puedes hacer nada en contra de ello. O sea, son cosas que te da una impotencia, que tú no puedes hacer nada, al saber que es cosas que tú no puedes remediar. O sea, no sé si me explique, soy un niño todavía, no tengo mucha información, no soy alguien muy cerebrito para que me entiendan, pero quiero decir que en la descripción habrá información sobre qué puedes donar. No es necesario donar, pero si tú quieres en verdad donar, pues dona algo, aunque sea una lata de atún, dos latas, tres latas, aguas, pues yo qué sé. A ellos les sirve mucho. Cuando son cosas que nosotros podemos tener en la casa, que ni nos comemos, a ellos les pueden servir bastante. Si tú quieres donar algo, yo tampoco no sé mucho de esto, simplemente ahorita hay muchas campañas de donativos, tú puedes dar algo y para ellos será algo muy grande. Y también si vas a hacer eso, escribe un mensaje en la parte de arriba que diga algo así como que cuentas conmigo o algo así. Porque imagínense para esa gente lo que están pasando por ahorita, perder su familia, perder su casa, perder todo. Siento que ese pequeño mensaje les va a servir bastante a ellos.
Unidos. También quiero decir que muchas fuerzas para los de República Dominicana, Puerto Rico, no sé qué más partes, pero que se están viendo afectados por el huracán. Un huracán muy fuerte, perdónenme. Pues bueno, quiero decir que muchas fuerzas. Este video tal vez no va a ser muy interesante, tranquilos. Mi contenido va a seguir igual que siempre. Cosas random, pero pues bueno, ahorita creo que era necesario hablar sobre esto. O sea, no hice guión, no investigué nada. Yo lo quiero hacer verdadero, por así decirlo. No lo quiero hacer falso, como que, ay sí, tal cosa que... No, a mí no me pasó nada, gracias a Dios. Pero bueno, creo que era algo necesario hablar. Quiero saber cómo están ustedes. Aunque no crean, sí me interesa saber, pues, cómo están. ¿Quieres donar algo? En la descripción estará como qué puedes donar. Lo digo porque, en serio, es que no hice guión. Ese video me van a ver como muy estúpido, en serio. No sé qué decir. Muchos ánimos para todos los que tienen familiares que sufrieron. Incluso tú sufriste. Yo no soy el indicado tal vez para hablar sobre dar información. Simplemente quería dar mi punto de vista, lo que yo siento, lo que a mí me pasó. No me pasó nada. Pues hasta aquí me despido. Fue un video en verdad muy... Pero créanme que es una situación muy fuerte. Y pues hasta aquí me despido. Recuerda que cualquier granito de arena que tú quieras dar le servirá mucho para ellos.